Buenas noches, estimados contertulios y lectores y auditores. Estamos en una transmisión nuevamente muy, muy excitante esta semana, muy entretenida, con noticias que en realidad yo pensaba que no iban a. Yo pensaba que iba a ser una semana re fome, muy fome. Hoy tengo retorno, pero cerrar eso. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Yo te escucho Es que bien también. tenía como un retorno. Lo que les comentaba es que la semana ha sido extremadamente extraña en el fondo para la contingencia. Este primer espacio lo dividimos, como para los nuevos auditores, lo dividimos en tres secciones. La primera es la contingencia, lo que está pasando aquí en el mundo, en el fondo. La segunda es hablar del tema principal, que este tema va a estar entretenido, va a estar peliagudo. Y el tercero, los mercados, para ver cómo van. Esta semana, en general, y ahí les dejo a ustedes un poco la palabra, no, obviamente la contingencia política de Chile que está moviendo lamentablemente todo. La política no debería ser así. O sea, la política siempre mueve todo, pero a más largo plazo es más sutil la política, o debería hacerlo. Y ahora está moviendo las cosas en la vida diaria, que eso no está bueno, no está bien eso. Pero independiente de las cosas que están pasando acá en Chile, que están entretenidas, lo que me llamó la atención fue lo de Afganistán. Fue muy impactante eso. No sé si vieron las imágenes de tipo Guerra Mundial Z, que están en Sí. todas las redes sociales. ¿No? Todo eso. Impresionante. Y terrible. Pero yo recuerdo que siempre coloco las frases en el blog y es muy cierto en el fondo, independiente que a mucha gente no le pueda gustar eso, pero es muy cierto en el entendido de que, a ver, ¿cómo es la frase? Tiempos malos generan gente fuerte genera tiempos buenos generan gente débil y gente débil genera malos tiempos. Es el ciclo, digamos, poblacional en el fondo. Y me recuerda mucho la situación del Medio Oeste, porque es una cultura muy diferente. Yo he tratado de meterme, no, tampoco es un tema que me interese sobremanera, pero he tratado de meterme y es una cuestión milenaria, en el fondo religiosa, entre los chiítas y los sunnis, creo que son las religiones. Es una cuestión así que. Y no muchas veces la democracia funciona en todos lados. Hay gente, hay partes o lugares donde tiene y funciona alguien fuerte, en el fondo. Yo me acuerdo cuando sacaron a Hussein, Saddam, sí, Saddam Hussein. Saddam, quedó la crema, independiente de todas las cosas malas que tuvo, que las tenía ahí, las tenía obviamente, pero mantenía con puño de hierro el orden en el fondo, y en esos países que son caóticos. Me acuerdo de Gaddafi también, o Gaddafi, en Libia, dejó la crema también. Y ahora, bueno, la mano fuerte que se está retirando la de Estados Unidos, y entraron los bárbaros. Uf, tío. Entonces, es muy complicado cuando manos débiles toman la posta en el fondo. Y hoy día se vio con China. China hoy día dijo, oye, Taiwán, ojo, mira lo que pasó en Afganistán. O sea, la implicancia de una mano débil, que es la de Biden hoy día, o la que hizo, la que tomó, la posición que tomó Biden, son de implicancia geopolítica gigante, porque finalmente el imperio. Es el imperio dominante, es el centro económico del mundo. Y que el centro económico del mundo se debilite, hace que los bárbaros empiecen a invadir todo el imperio. Eso es, independiente de que sea como una caricatura, pero eso sí. No. Si es que ahí les dejo la introducción para ver cuáles son los temas relevantes. Para mí, la política, obviamente, chilena se toma frente y centro, pero Afganistán para mí fue súper importante. Y por la implicancia geopolítica también tiene. Sí. A ver, lo mío es súper corto. Yo creo que, bueno, un saludo a todos primero que nada, antes que todo en realidad. Y para mí lo de Afganistán, el tema es que están tirando la pelota hacia un lado nomás, como cuando alguien está haciendo un asado y, no sé, los perros están molestando y, no sé, pues agarráis una pelota de tenis y le ponéis Afganistán, talibanes y se la tiráis para allá y seguís haciendo las cosas importantes. Yo creo que una distracción, en especial cuando los mass media empiezan a darle mucho una noticia, una distracción para estar cocinando otro tema.
Así que eso es lo que yo creo a grandes rasgos. Con respecto a lo que comentaste de Gaddafi, de Hussein, fue porque ellos quisieron comerciar el petróleo en su moneda y obviamente no les gustó y había que sacarlo. Pues, ¿se acuerdas Claro. de que Hussein se supone que tenía armas de destrucción masiva que nunca encontraron, pero igual se hicieron dueño el ejército de Estados Unidos de todas las reservas petroleras y de los pozos? Así que para mí eso. ¿Qué estarán planeando por debajo? Ese otro punto, que lo vamos a ver en unos meses más, pero para mí es una distracción y obviamente están todas las noticias enfocadas, las imágenes, y etcétera, etcétera, pero para mí eso es lo que yo creo con respecto, porque a Estados Unidos no le costaba nada quedarse, nada, o sea, fue una decisión absolutamente arbitraria salir, desde mi punto de Así vista. es, o sea, no sé si no le costaba nada, pero era lo responsable de hacer, yo creo. Era. Claro. Dejaste a los. Es que imagínate el estrés para para la gente de, para la gente que vivió 20 años en el fondo bajo la tutela norteamericana y por lo tanto Occidente, que ahora entre esta cultura completamente diferente. Es cruelísimo eso, es súper cruel, es terrible. O sea, Sí, pero es bien. también. O sea, buenas noches a todos Buenas los noches. auditores también. La verdad es que, bueno, con Zoom siempre vamos tratando de buscar lecturas, digamos, debajo del plano mediático, ¿cierto? Porque las hay, ¿eh? Las hay. Claramente hay un negocio, por ejemplo, de los opiáceos, ¿eh? Que con Afganistán, que ha sido un tema Sí, también un poco, perdón. ¿cierto? Que está abajo y curiosamente Estados Unidos actualmente tiene una tremenda crisis de adicciones, digamos, a los opiáceos, ¿eh? Lo que es, no directamente la droga como heroína, pero a través del Vicodin y a través de la codeína, de todos esos derivados en realidad, no sé, que son farmacológicos y todo, pero hay un tráfico que ha habido bastante importante. No digo que esté relacionado uno con el otro, pero son cosas, digamos, que hay siempre lecturas detrás de por qué interesarse en un país tan pobre y disperso como Afganistán, ¿no? Es un país que está en el medio de todo, donde se pueden traficar muchas cosas a través de esas montañas, etcétera. Y bueno, y la gente en realidad que está la que sufre actualmente es en realidad es una parte de la población bastante pequeña, ¿eh? Que ha logrado efectivamente mejorar un poco su estándar de vida, salir del campo, de la montaña, donde la vida todavía es muy ruda, y occidentalizarse un poco, ¿eh? Las mujeres, digamos, los jóvenes y todo han tenido un poco un sabor así al paraíso occidental, ¿cierto? Y eso es lo que van a perder ahora, volviendo a la Edad Media, ¿no? Prácticamente, y creo que es el desafío. Ahora, ¿por qué efectivamente Estados Unidos no está sosteniendo eso? Hay un costo, yo creo que dicen que han gastado más de $1 trillón ya en 20 años, que no es nada menor. Yo creo que también lo más probable, dice Biden, que es un poco también su pantalla, dice, bueno, no fuimos ahí a crear una democracia ni nada, fuimos ahí a ayudar a que ellos pudieran tener el tiempo de sostenerse y hacer su ejército, ayudamos y todo. Entonces, a lo mejor vieron que el costo-beneficio del tema no es muy bueno, no es suficiente. Entonces ahí se cierra la sucursal, ¿ah? Sí, claro, pero después de criticar, porque Biden, la administración de Biden y toda la campaña política de los demócratas fue en relación a lo horrible que era el muro de Trump, en el fondo, ¿veías en esto? Sí. Claro. Pero O sea, vieron seguramente consistencia ahí que también. también Biden obedece órdenes, ¿ah? Así que a lo mejor. Entonces, de alguna forma, la orden estaba dada y dijeron, no, ya, no desgastemos y preparémonos para otra cosa, a lo mejor, Pero quién los sabe. militares estaban muy enojados los militares. Sí, Porque igual quedan mal ellos. O sea, sin duda. y finalmente eso es algo que es conocido en los ambientes más políticos y de Deep State y todo el cuento. Finalmente el complejo militar tiene mucho poder en la, en, en la,
en el Estado, en el fondo de, uh-huh, de Estados Unidos. Entonces, que se enojen los militares, no, no. No, no es bueno, pero. O sea, el complejo militar. Seguramente le va a dar otro hueso de roer, digamos, ¿eh? Le van a dar otras cosas, ¿eh? Está bastante claro con Biden. ¿Con China, decís tú? Una pequeña China, guerra, pero, con China. No sabemos, ahí pronto lo vamos a saber, ¿eh? Se van a ver dónde los fuegos van a empezar a aparecer y bueno, ¿eh? Así que, y bueno. Yo creo que las implicancias de eso, para mi gusto, y es lo que comentaba al principio como el inicio, es que Estados Unidos tiene una muestra de mucha debilidad en momentos súper críticos, y China se lo tomó al tiro, o sea, Taiwán le dijo, oye, ojo. China e Irán. Irán también empezó con el programa Irán, nuclear, exactamente, sí. Están, digamos, metiéndose ahí, como diciendo, bueno, si hay un vacío, ¿cierto? Entonces, hay que ver un poco hacia dónde va eso, pero lo que ilustra también, para volver un poco a quizá la realidad, digamos, de todos los países, en realidad, es que lo importante al final, que es la fuerza bruta detrás de todo, detrás de todo Estado, ¿cierto? Uno ve que los talibanes, digamos, claro, se abrió el país, se fueron los que tenían el armamento y el dominio aéreo, etcétera, y entraron realmente como Pedro por su casa y no había de parte de la población ningún tipo de resistencia. No, ellos armados con fusiles, digamos, que ni siquiera son de última generación, entran y listo. O sea, entonces, ahí se nota que detrás de todo orden aparente, ¿cierto? Que muchas veces nosotros olvidamos porque creemos la democracia y todo, y pensamos que todo funciona así porque somos razonables y todo, y es totalmente falso. Quizás sea un ejemplo extremo el tema de Afganistán, pero muestra realmente que el que maneja las armas, la fuerza bruta, maneja el poder al final, si quiere. Y si hay de alguna forma una debilidad en la población o en el ejército, voy a decir oficial, ¿eh? Entonces, y eso yo creo que cada país puede perfectamente caer de una forma quizá distinta a eso, pero vemos que Venezuela, digamos, cayó en el totalitarismo con la ayuda del ejército venezolano, a mano de Chávez, etc. Entonces, eso para mí es un poco la lección, ¿eh? De que uno puede tener de eso. Y Venezuela para mí lo tienen ahí porque quieren todavía, no sé qué objetivos tendrán, pero imagínate que con Hussein eran más o menos 42 ejércitos contra 2. Hussein tenía el ejército regular y la guardia presidencial, que era como otro tipo de ejército que tenía Hussein. Estamos hablando de un hombre petrolero, tenía muchas lucas, claro. Pero los aliados todos eran más o menos 42 ejércitos. Y más encima con tecnología totalmente diferente, no sé, pues Estados Unidos en esa guerra ya iba con los M1 Abrams, que disparaban en movimiento, que disparaban a más rango, entonces la pelea era súper simple, entre comillas, tácticamente. Y ahora con todo el armamento que tienen, etcétera, lo dejan entrar, como dice Alain, por su casa. Y hay otra cosa detrás, no sé qué será, nadie lo sabe, pero para mí es que en la pantalla miren para allá un rato, que estamos haciendo otra cosa, ¿no? Para mí. Y de ver también el tema que pone todo en perspectiva, ¿eh? El rol, digamos, de la mujer, de la educación, claro, de los niños, de la religión, todo. Y aquí en el infierno chileno, que algunos quieren pintar, digamos, estamos viendo que no estamos tan mal, ¿no? A pesar de los... Y que era un poco la reflexión que yo tenía, o sea, cuando veía eso y otros lugares... Incluso Nueva Zelanda, diría que encerró a todo el mundo por un caso y encontré eso horrible, pero ya... ¡Qué locura! Te pasas, ya, pero... Y Australia va por las mismas, o ya están las mismas. Sí. Entonces, dice, oye, es que más, en realidad, chilito, no estamos tan mal, ¿no? A media, lo vamos a conversar un poco en la parte política, yo creo. Pero lo que pasa es que finalmente... No te puedes meter en otras culturas, yo creo que eso es lo más importante de todo. No puedes inmiscuirte en otras culturas porque estás metiéndote a modificar cosas que son milenarias, que llevan
guerras y resentimientos que llevan miles de años. Y por ende, lo mejor ahí es una ayuda humanitaria y que ellos decidan en el fondo cuál es su mejor forma de gobernar y no pueden imponer las cosas a nadie, sobre todo sistemas de gobierno que no son naturales en ellos. Uh-huh. Siempre pensamos que la democracia es la mejor forma, pero esa es la democracia es la mejor forma para nosotros en Occidente, que tenemos una cultura judeo-cristiana, respeto al individuo, los derechos, etc. Esos países no tienen esa cultura. No tienen, entonces es muy diferente. Hay una cosa dicen increíble. Que dicen que también los talibanes creo que están con Putin, también estaban hablando eso y ya tirándose más a cosas como que son ya más como teoría de la conspiración, están diciendo que esta es una jugada para que entre Trump por detrás. Hay de todo, que hoy día no se sabe qué está pasando, no se sabe. Pero recordemos que los rusos siempre han ayudado a sacar a los afganos. De hecho hay una película, todos la deben haber visto, de los años que eran los años 30, que Rambo 3, que decía, ¿cómo era? Decía, ten cuidado con la picada del escorpión, con la mordida del tigre, pero témele a la venganza del afgano. Ah. O a la venganza del afgano, decían. No sé si te acuerdas, y cuando llegan y están como con los caballos y así, no sé cosa. Pero ahí va, siempre ese territorio ha sido tema de disputa de Occidente y Oriente, siempre. Sí, ahora me mandaron, lo que quería decir, digamos, antes de cerrar o de seguir, era que, claro, estamos ahora hablando de Afganistán, de la burka, de todas esas cosas, ¿cierto? Pero circularon imágenes por WhatsApp, etcétera, de mujeres hoy en España, en Marbella, vestida efectivamente de burka en la playa con 35 grados, ¿cierto? Y el marido en short bañándose. Y eso es, bueno, es en España. Entonces también, cuando tú decías que somos muy tolerantes en nuestras sociedades, pero aceptamos en una playa en pleno verano que una religión o una forma de vida, que de mujeres, digamos, estén impedidas de andar libremente, ¿cierto? Y lo respetamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, no hay que ir a Afganistán para protestar las que quieran por el derecho a las mujeres, digamos, puede ser en España, puede ser en otros países donde se importa ese estilo de vida. Curiosamente no se meten mucho estos grupos con ese tipo de, con las religiones en el fondo, minoritarios, no se meten nada, minoritarios para nosotros, ahí son miles de millones los que, o cientos de millones los que profesan esas religiones. Por supuesto. Es curioso, sí. Siempre he encontrado curioso eso, que no se meten con esas claramente diferentes costumbres no occidentales, es curioso eso. Uh-huh. Mm. Tú lo ves acá también, pues yo he visto gente de Medio Oriente, en el fondo las mujeres van atrás, en el fondo van, uh-huh. son bien, un poco menos obvio acá, porque ya se han occidentalizado, pero igual se notan esas como costumbres media oriental, no sé si oriental es la palabra, talibana, pero es un poco la discusión de quién deja de entrar a tu casa en el fondo para las inmigraciones. Los refugiados sirios creo que eran, los que entraron a Europa, dejaron la crema. La cultura es muy diferente, muy diferente. O sea, Y los afganos también, hay discusiones ahora que, claro, van a venir. Alemania, por ejemplo, dijo que va a acoger a 10.000 refugiados afganos. Y hay refugiados afganos desde hace ya mucho tiempo, y es gente, en general, de nuevo, no quiero generalizar, pero es gente muy violenta, porque de repente su forma de vida, su forma de vivir, digamos, y entre ellos, no hablamos de que necesariamente sean con ellos, pero en campos de refugiados se ha visto y ha vuelto un poco ahora a la palestra, digamos, que ellos están violentos entre ellos. Entonces, como forma de ser, como forma de... Y me imagino que
también, si uno ha vivido siempre en guerra, en, exacto, y que también son tribus y se tienen un odio a veces tribal de los unos a los otros, digamos. Entonces, yo creo que la visión que tenemos nosotros es muy humanista, ¿cierto? Muy, muy tolerante, pero efectivamente no estamos viendo todo lo que hay detrás, ¿no? Es un tema, es complejo, pero yo creo que cada cultura con su propia, en su propia, en sus propias casas, en el fondo, no te puedes meter, así como ellos no deberían inmiscuirse en la nuestra, viceversa también, es complicado, claro. Porque son muy, es un choque cultural muy grande. Pero va en contra del plan de globalización. Así que los talibanes se van a oponer a la globalización, no están de acuerdo con eso. Sin duda, sin duda. Así que a lo mejor por ahí está. Sí. A propósito de gente de él, crea tiempos malos, digamos. ¿Qué opinan de los candidatos de ahora de política chilena, digamos? ¿Qué vamos a tener que hablar de política? ¿Qué lata, digamos? O sea, es entretenido para un domingo, pero no para hablar sobre lo que afecta a la economía y las finanzas del país. ¿Cómo mira, lo ven la elección ahora? Me pone bastante nervioso la dupla Sichel-Martorell. Uf, ahí tenía una Nueva Zelanda 2. Sí. Porque son... Mira. Full psycho. Full. Pero sí, una persona que disfrutaba cuando ponía cuarentena, ¿no se acuerda de Martorell? Disfrutaba. ¿Cuál es el Martorell? Es la secretaria, no sé cuál es el cargo, cómo se llama. Era una cabra media joven. Pero... Sí, claro, una subsecretaria. Ah, claro, tenés todas las razones, como bien, bien que... talibana para las cuarentenas, sí. Sí, claro, tenés toda la razón. Llegan a salir ese equipo. Sí. Yo prefiero que salga cualquier otro. Es súper complicado eso, ¿eh? La verdad es que, yo creo que lamentablemente es... seguimos, ¿cierto? Desde hace ya varias semanas, como lo hemos dicho, yo creo que seguimos una pista y siempre para corroborar que efectivamente el plan, todo va acorde al plan, ¿cierto? Vamos a ver cómo se desarrolla la cosa y efectivamente invitar a Martorell es una buena señal para ver que estamos efectivamente frente a un plan fríamente calculado, ¿cierto? Y que se está desarrollando, o sea, claramente. Sí, todo está full dentro de la agenda. Yo sigo pensándolo porque, claro, eso es bastante reciente, creo que es ayer o hoy que se vio el nombramiento, ¿cierto? Y claro, lo que se viene efectivamente es, va a haber... digamos, bueno, manejo de la pandemia, vamos a ver cómo sigue, pero va a haber un manejo de la violencia, un manejo de las masas que va a tener que ser bastante fuerte, si sale Sichel, incluso. Ah, y yo creo que ahí su equipo va a tener que ser un equipo de gente dura, en ese sentido. Y dura, pero también dura en el sentido de que es convencida por la labor que está haciendo, y esa labor obviamente es para implementar efectivamente un plan que piensan que es el plan bueno, el plan de los buenos. Entonces, o sea, a ver, lo vamos a hablar un poco más en la parte de la segunda parte, pero salvo psicópata, yo lo comentaba antes, el único que se me viene a la mente así como psicópata puro es Stalin, de los líderes que han existido en el siglo XX, el único que tengo en mente, deben haber otro igual, pero así relevante, que solamente está preocupado de generar caos. En general, independiente de todos los psicópatas que puedan ser, los líderes que cometen muchas atrocidades, lo hacen contra un objetivo que ellos creen... va a beneficiar a su país, en el fondo, lo que ellos creen que es su país, como nazis, los nazis con la raza blanca, en el fondo. Pero tiene un objetivo, en el fondo. Entonces, yo creo que sí, como dices tú, Alan, ellos creen, piensan que con este plan van a beneficiar a la humanidad, en el fondo. O sea, debe ser así, en el fondo. Están convencidos. Entonces, claro, y eso es poder, y se nota, porque están tan convencidos que lo impulsan. Cuando no tienes esa convicción... Se nota. Imagínate que en el último debate que está Narváez y no me acuerdo quién más, terminaron todos de acuerdo que Chile tenía que ser una potencia verde.
¿Verde en qué? ¿En energía? ¿En energía? Sí. Yo no sé si eso es una agenda o es simplemente copiar lo que hacen los hermanos mayores. Es que no hay forma de decir eso. Pasado, el que hable más de verde va a salir, y lo están haciendo a full. Sí, porque es la tendencia, eso es... Pero por eso, no sé si es un plan o simplemente es algo que copias, porque lo están haciendo los referentes. Claro, aprovechamiento político también puede ser. Claro. Sí, pero de todas maneras no va a haber economía exportadora sin economía verde. O sea, Chile, te van a castigar mucho con los bonos de carbono. Exactamente. O sea, si Chile quiere seguir vendiendo su cobre, ¿cierto?, a Occidente, van a exigir un cobre verde, ¿cierto?, que respeta la naturaleza, que no contamina o lo menos posible, etcétera. Y lo mismo con todo. O sea, vamos a ver en el packaging, vamos a ver en el transporte de la fruta, etcétera, que todo sea transportado de manera verde, porque es la nueva economía. O sea, claramente al poner un paradigma nuevo, se están moviendo trillones de dólares a nivel mundial para hacer un cambio hacia eso. Y que es un cambio en realidad que yo pienso, como lo he expresado, digamos, en el blog, es que yo pienso que también es una forma de reducir el consumo energético de la población, que ha sido muy abundante con el carbono, con los combustibles fósiles, y que es una forma también de hacer que la población no crezca tanto. Vamos a ver restricciones en nuestro consumo energético, y yo pienso que ahí es como cortar un poco la fuente del crecimiento exponencial que la población ha tenido en la Tierra. Lo que pasa es que, para mi gusto, eso es como... Porque siempre se dice, oye, pues vamos a volver a un estado anterior, en el fondo más sano, con menos comida, en el fondo disponible y todo el mundo, pero no es así, porque tú... Digámoslo de esta manera, te convertiste en un gordo diabético con insulina dependiente. Si te cortan la comida y te cortan la insulina, te mueres. Digamos que la equivalencia, en el fondo. Entonces, no es que tú cortes el petróleo o los combustibles fósiles y se va a reducir todo a niveles anteriores, en el fondo, donde más bucólico, ¿no? Es más inteligente que eso. No es cortar, digamos, sino que convencer a la gente que no se puede usar esos combustibles, porque todavía son abundantes para un buen tiempo más. Pero si tú convences a la población y le dices, no, toda energía tiene que ser renovable, toda energía tiene que ser verde, antes que tengamos una fuente alternativa que nos permita tener los niveles de consumo energético que nos permite el petróleo, la gente se va a autoconvencer, ¿cierto?, de que no se puede hacer, que es malo para el planeta, de estar quemando combustibles fósiles. Entonces se va a autolimitar de alguna forma. Y obviamente está todo hecho con el discurso, la narrativa, digamos, para que el que va a seguir, digamos, quemando gasolina en un V8 atmosférico que da 4 kilómetros por litro, digamos, ese tipo ya lo van a linchar. ¿Tú viste, Alén, un empezaron a citarlo hace poco? Yo no lo conocía y lo leí hace poco, hace como un par de semanas. Me pareció muy increíble y traté de buscar referencias para ver, para chequear, en el fondo, como fake news o como fact check. Habían unos fact check antiguos, pero eran unos fact-checks así como, ok, no lo descartaban demasiado, que era el asesor de Mitterrand, un asesor que comentaba, a ver si lo tengo, espérate, déjame ver si puedo, no tengo el libro, pero comentaba básicamente lo que está pasando ahora. Decía, oye, la gente de 60, 65 años tiene que irse, tiene que morirse, porque en realidad la producción que tiene no es equivalente a lo que gastamos en ello, en el fondo. Después hay que eliminar a los tontos, después hay que eliminar a los inútiles. También lo dijo Lagarde también en vivo. Lagarde no lo escuché, pero este era muy impactante, porque era como, vamos a tener que encontrar la forma de que los tontos, los inútiles y los viejos cooperen con su propia destrucción, muerte, en el fondo, para limpiar el... Así como, y no me pareció, los fact-checks que encontré no me parecieron muy...
Puede que se haya ido de lengua. Convincente. Yo creo que ¿ah? Igual sería. Yo creo que es alguien que puede haber, irse, o sea, se puede haber ido de lengua y dicho esas cosas. Era una entrevista con un periodista americano, me parece. Sí, puede ser. Y le preguntaba. La verdad es que no recuerdo algo tan, tan grueso. O sea, lo voy a publicar en el blog. Pero que impresionaba y era alguien que es relevante. Sí, pero Christine Lagarde del FMI, sí, ahí lo dijo. Un par de veces ha dicho las cosas, digamos, por su nombre. Y claramente toda esa gente sería muy interesante saber lo que discuten entre ellos, ¿no? Cuando no hay medio comunicación. Yo creo que somos ganados, sí, súper dispensables en el fondo. Sí. Exactamente. Pero lo hecho, imagínate que acá en Chile. Bajaron la apertura de ventanas, si no me equivoco, a no ser que haya cambiado algo. Lo que yo vi es que la bajaron. Sí, lo comentaste tú, yo sabía que lo habían aprobado en el fondo para que volviera a funcionar. No sabía que lo habían. Pero creo que ahora lo bajaron, si no me equivoco. No sé. ¿Sabes lo que creo de la energía lechuguiana? Muy poco densa para sostener el consumo actual. En el fondo. Claro, si bajamos el consumo. Absolutamente. Pero si cada rato te reta la Greta Thunberg, cada rato te va a retar, digamos, a decir que realmente... Es interesante, ¿eh? Porque es interesante lo que planteaste tú. ¡How dare you! Exacto. Pero es interesante el planteamiento. Yo lo mismo que con el bicho, con la pandemia, que hay muchas preguntas, muchas interrogantes que no se hacen, independiente de que tú piensas que las cosas que se están haciendo puedan ser correctas en cuanto al curso de acción, como lo encierro por un paciente en Nueva Zelanda, era súper correcto, pero no hay cuestionamiento, eso me extraña mucho, y lo mismo me pasa con el cambio climático, es muy raro que nadie cuestione cuando te dicen, oye, el mundo se va a acabar o el mundo para los humanos se va a acabar en 7 años, o sea, viejo, eso es como... ¿Cómo no cuestionáis eso? Criticáis a gente de teoría conspirativa y todo el cuento y te dicen eso y tú lo creías, pues, justo, ¿qué onda? Es que raro, planean, es curioso. Una línea de visión de las noticias. ¿Ah? ¿Cómo? Hay solo una línea, una propaganda, sí. ¿No? Así está, es. Bien, pero me extraña mucho que no haya gente que al menos cuestione esa línea de pensamiento. Ok, investiguemos, veamos. ¿Sabes qué más? Sí, te compro que el ser humano es el que está acelerando, porque siempre ha habido cambio climático, el ser humano está acelerando, perfecto, pero déjame chequearlo, porque cuando tú dices que el ser humano es el que cambia el clima, las consecuencias y las implicancias de eso es que nos van a deteriorar increíblemente el estándar de vida del ser humano, para mejorar eso. Por supuesto. Si esa es la conclusión, el estándar de vida de todos nosotros va a disminuir muchísimo. A diferencia de la otra conclusión. Y vamos a morir más jóvenes. Y vamos a morir más jóvenes. Por eso te digo, entonces, sí. Si tú no cuestionas eso, y tú dices, ¿sabes qué más? En realidad, el clima siempre ha cambiado, y de repente ha cambiado muy, muy catastróficamente. Entonces, como va a cambiar, y puede cambiar catastróficamente, nos preparamos para eso. Hacemos más fuentes de energía, complementamos todo con energía renovable, etcétera, pero nos preparamos. Pero si dices que el hombre es el culpable, eso es algo que va a deteriorar la vida de muchas personas, por lo tanto debería ser mucho más cuestionado lo que es, para mi gusto. Sí, y hay información, pero hay que ir a buscarla, e incluso ahora sí, plataformas como YouTube, etcétera, está de alguna forma restringiendo, ¿cierto?, la libertad también de exposición sobre ciertas cosas. Lo que pasa es que prácticamente todos los que... estar en contra, en general, es gente que ya no está activa. Los científicos que ya superaron un poco la necesidad de conseguir dinero para su investigación, etcétera. Porque ahora, si tú no pones, digamos, cambio climático en tu investigación, aunque sea sobre... No tiene fondo. Cualquier cosa, digamos, no tienen fondo. No tienen fondo, es tan sencillo como eso, ¿no? Igual las empresas y todo. Entonces, y así se va creando y reforzando la narrativa, ¿no? Y es parte... angular del plan, ¿ah? del gran reinicio. El gran reinicio está básicamente hecho en torno a eso. No, pero claro. Esa palabra, cuando la nombran negacionismo, me arde. Claro, me arde porque es súper anticientífico eso. De hecho, el negar todo, o no negar todo, sino que el cuestionar todas las premisas que te colocan enfrente, es parte de la ciencia, ¿no? Eso es la ciencia. Es cuestionar todo. Claro.
Claro, y la ciencia Newton lo cuestionan, ¿no? Se desdicen porque, por ejemplo, con el remedio, yo todavía me acuerdo que era al principio tenía, no sé, tú empezabas con el remedio A y tenías que seguir con toda la, pero ahora sirve cualquiera, la podéis mezclar, uff, entonces se dicen ellos mismos. ¿Con respecto a qué dices tú, con respecto al bicho? Al remedio. Estás críptico. Tenías que seguir con una marca de remedio, con una marca de líquido. No te lo puedo decir acá, pues. Ah, ya. Bueno, la marca de líquido. ¿Sí? Y ahora las pueden mezclar, entonces, ¿y dónde están esos informes? ¿Dónde está algo? Un estudio que diga eso, etcétera. ¿Dónde está el informe? Vamos, entramos a terrenos pedregosos. Pero finalmente, ¿dónde está? Sí, claro, pero por eso te digo, hay cosas que se han hecho que no tienen precedente histórico. Entonces, ¿cómo me demuestra eso? O sea, la inmunidad de rebaño, por ejemplo, que se alcance con vacunas, pero inmunidad de rebaño para virus respiratorio nunca se ha alcanzado. Y esto es un virus respiratorio, un coronavirus. Entonces, si antes no lo hiciste con la influenza, ¿por qué lo vas a hacer ahora? ¿Cuál es, qué de diferente tiene este? Y con una tecnología de una. Son preguntas críticas, digamos. Oye, vamos con la jefa, vamos con la sección de esta hora se improvisa. Sigamos. Hoy ya vamos con el tema principal, que era un poco lo que quería comentar acerca de todas las campañas políticas en el fondo. Y un poco establecer qué diablo es derecha e izquierda, porque muchas veces vemos que la gente se tira mierda de lado y lado, sobre todo en Twitter, en las redes sociales. Pacho pobre, como un hacho sur, bla, bla, bla. Pero finalmente, ¿qué es derecha e izquierda? Porque cuando tú escuchas hablar a los intelectuales, a la gente que es más cabezona en esto, más académica, nunca me ha quedado muy claro en realidad. O sea, yo no le pondría a un hijo esas discusiones porque queda más confundido, yo creo. ¿Qué es, digamos? O sea, la izquierda es mala, la derecha es mala, bla, bla. Entonces, ¿qué diablo es? ¿Cómo los califican? ¿Cómo enganchan en el fondo en los programas económicos? ¿Quién ve finalmente lo que nos interesa, económico y financiero? He tratado de investigar en el fondo a nivel de esos conceptos, para mí, y lo más cercano a algo racional y sencillo que he encontrado, tanto para los conceptos de derecha e izquierda como conservador y liberal, que son diferentes. Muchas veces la gente tiende a confundir derecha con conservador, y liberal con izquierda, no, son diferentes. Eso a esa conclusión ha llegado. Para mí derecha, o mientras más hacia la derecha te mueves, más colocas los intereses del individuo por sobre el del grupo. O sea, mientras más a la derecha, más individualista eres, como pensando en el interés, en el fondo se me refiero. ¿Sí? Más hacia la izquierda, más colocas el interés del grupo por sobre el individuo. ¿Cuál es el tema? Muy hacia la izquierda, el grupo tiene toda tu atención, el individuo no vale nada, que son los regímenes, por ejemplo, los marxistas de la Unión Soviética, la República Federal Alemana. Cuando tú te das muy hacia la izquierda, el grupo lo vale, es como una panal de abeja, lo único que tiene valor ahí es la reina, la reina madre, ¿no? El resto da lo mismo, ¿no? Es la colmena y la reina madre, eso es lo que tiene valor. Pero curiosamente, cuando tú te das muy a la izquierda, enganchas por la derecha, la extrema muy derecha, que es, por ejemplo, los nazis. Ahí tú también tienes un concepto de Reich, en el fondo Estado, que es un grupo muy compacto. El grupo tiene el completo predominio sobre el individuo. Eso lo encuentro curioso cuando tú analizas eso. O sea, muy hacia la izquierda es extrema derecha. O sea, muy hacia la extrema derecha e izquierda, terminas también en la extrema derecha. Entonces, siempre he llegado a la conclusión de que... Ah, se bloqueó. Se pegó. Sí, yo, o sea... Dale nomás ahí. La verdad es que, efectivamente, quizá antes de... ¿Burgueses versus proletarios? Ahí está. Ahí llevo.
Y en el caso de... Estuviste out unos segundos ayer. Ah, sí, así que... ¿En qué iba? ¿Qué me perdí? Creo que lo estaba hablando. Que los nazis en realidad se unían con la extrema izquierda, que es todo el grupo, tiene preponderancia sobre el individuo, engancha también con la extrema derecha. Todo el grupo tiene preponderancia sobre el individuo también, por distintas razones. La extrema izquierda, en el fondo, tiene como grupo o clase, en el fondo. O sea, proletario y burgués. La extrema derecha, raza, probablemente. O nación, o una afiliación de ese estilo. Pero tienden a hacer lo mismo. Eso es lo curioso. ¿No? Mm. Y la racionalidad de eso es que tiendes a tener una mentalidad de grupo, en el fondo, en el que, insisto, colocas al Estado por sobre el individuo. Esos son los extremos. Y ahora vamos con los conservadores. Los conservadores, contra los liberales, los conservadores son los que quieren mantener la estructura, la jerarquía y la organización donde se encuentran. Y los liberales son los que la quieren cambiar. ¿Okay? Y el chiste es que tú puedes ser, ¿se entiende eso, no? O sea, es mi concepto, en el fondo, pero los conservadores son siempre los que quieren mantener lo que les beneficia, obviamente. Los liberales son los que quieren cambiarlo, quieren cambiar las cosas. Que no es lo mismo derecha e izquierda, o sea, tú puedes tener a alguien de derecha conservador, para hacer un ejemplo en Chile, Kast, por ejemplo, tú puedes tener un izquierda conservadora. Howard, por ejemplo, o Boric, no lo hace liberales, no, que quieran cambiar el sistema actual, porque lo quieren cambiar por un sistema extremadamente riguroso y estricto. El sistema comunista es un sistema de mucho control, muy estructurado, con el Politburó y todo, o sea, Politburó en esa época, pero es muy estructurado, tiene mucha estructura. Uh-huh. Por lo tanto, sí quiere cambiar el sistema actual, porque no es lo que piensan ellos, pero lo quieren cambiar en un sistema extremadamente estructurado. Es muy rígido, no cambia nada. Entonces la validación, en el fondo, es que tú tienes, y también tienes distintos ámbitos, en el fondo, de izquierda y derecha. Tú puedes ser de izquierda en algunos ámbitos y derecha en otros. Por ejemplo, en mi caso personal, tú puedes afiliarte a individualismo, por ejemplo, cuando piensas en personas que no conoces. O sea, es que más me da lo mismo. Yo quiero mi beneficio, en el fondo voy a pelear por mi beneficio y me da lo mismo este otro gallo. ¿Okay? Pero puedes ser muy comunista, por ejemplo, o muy de grupo en tu familia. Típicamente los papás de familia dan todo por su hijo. O sea, ¿qué es lo que uno entiende por solidaridad? O sea, te trabajas más, te sacas la mugre, dais todo tu máximo, en el fondo, para darle las cosas que tú quieres a tu hijo. Entonces hay distintos ámbitos. Puedes ser conservador, por ejemplo, en tu empresa, porque no quieres que cambie nada. También eso es muy, muy de las empresas. La gente rechaza mucho los cambios. O lo mismo, muy conservador la gente. Quiere su misma estructura, su mismo sueldo, en el fondo, etcétera, etcétera. O puede ser muy liberal, que tienden a ser liberales los emprendedores. Los emprendedores son muy liberales, son muy creativos. Entonces tratan de cambiar las cosas, que sean, no sé, Steve Jobs. Muy liberales ellos. Entonces se tiende a confundir izquierda con liberal y conservador con derecha, y no es así. Tú puedes tener combinaciones de todo eso, incluso tú mismo. Como introducción, en el fondo. Y para mi gusto, la combinación perfecta, para mí, de país, en el fondo, que yo he visto o que conozco, es... Italia. Italia tiene como la correcta combinación de espíritu de individualismo, en el fondo, con aclaneamiento de grupo, la familia y todo. Me gusta mucho eso. Y también son muy conservadores, conservan todas sus tradiciones, son muy, muy tradicionalistas, todo, con su jerarquía, pero son muy innovadores también. O sea, tienen esa innovación continua, sobre todo en la moda, pero también en tecnología, son muy innovadores. Tienen como esa justa y correcta, para mí, combinación, en el fondo, que hace que sea vivible la vida. Por ejemplo, los nórdicos, no sé, tú, Alena, y tú, ¿cachai, más? Uh-huh. Los nórdicos yo los encuentro muy, muy individualistas, y de hecho se mueren mucha parte de la población, se muere sola, sin familia y teniendo familia, ¿no? Se mueren en asilos y no va a haber nadie, no están ellos. Entonces pueden ser muy prósperos,
pero no es satisfactorio en el fondo tampoco. Entonces, insisto, para mí esa combinación correcta de individualismo, derecha, con aclaramiento en el fondo, preocuparte por el grupo, izquierda, con respetar tus tradiciones, pero también ser innovador para cambiarlas, la tienen los italianos. Eso me gusta mucho. Y es un equilibrio constante. Tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué más? Tú eres de izquierda. Yo, a propósito, ¿de qué fue esto? Que me llegó un mensaje de Twitter, un correo de Twitter, de alguien muy de izquierda, o sea, que fan lover de Howard, y hablaba mucho de la solidaridad, qué sé yo, y los ricos son pésimos, y los de derecha, el facho pobre, y todo el cuento. Y me salió el Twitter y decía, quiero mi 100%. Entonces, claro, tú puedes tener toda esa Se pegó. Sí, entonces, sí, yo, bueno, para hablar un poco hasta que retome a Janer, lo interesante es saber un poco de dónde vienen los términos derecho e izquierda, ¿eh? Porque derecha e izquierda parece así, pero ¿dónde vino? Y es bueno recordar que fue, digamos, porque las asambleas en general eran en hemiciclos, y entonces, de alguna forma, la gente... más sí, conservadora o algo así, se sentaba a la derecha de la testera, ¿no? Y se veía, digamos, como a la derecha, y la izquierda, la gente, digamos, más, yo diría, de ideas más para el bien común, la sociedad, digamos, que tenía que regular las cosas, se sentaba a la izquierda, ¿no? Y entonces, y eso se ha repetido prácticamente en todos los hemiciclos, todas las asambleas políticas del mundo, ¿ah? Donde se habla de derecha e izquierda y se sientan así, ¿ah? La extrema derecha, realmente a la extrema derecha del hemiciclo, y la otra, y se va repartiendo, digamos, de esa forma. Adriana está de vuelta, así que está haciendo solamente un paréntesis ahí de explicación. No, dale, no, de derecha e izquierda. Dale. Bueno, pero termina tu exposición. Mi internet está pésimo, ¿no? Para variar, tan... ¿en qué iba? ¿En qué? No recuerdo. ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí. Italia, si no me equivoco. Ya, ok. Sí, todos tenemos un componente de izquierda y derecha, en el fondo depende de tu contexto y también de conservador y liberal. Todos queremos conservar lo que nos conviene o lo que nos beneficia, y todos queremos cambiar, obviamente, lo que no nos beneficia o hacia dónde queremos lograr. Ah, no, era el tema del Twitter, ahora me acordé. Eso. Ah, Twitter, ok. Sí. Hay un tipo que es muy de izquierda, es muy fan lover de Howe, y pontifica mucho con la solidaridad y la derecha y los mal, bla, bla, bla. Pero en un Twitter colocó, ¿sabes qué más? Quiero mi 100% de la AFP. Entonces, claro, y mucha gente lo agarró para el chuleteo, claramente, pero finalmente así es. O sea, todos tenemos múltiples facetas en el fondo en diferentes contextos de derecha e izquierda. Pero para mí lo más importante es entender cuáles son los conceptos de la manera más sencilla posible. Y para mí es, o sea, más hacia la derecha, más individualista, más hacia la izquierda, más mentalidad de grupo. Muy hacia los extremos, tienden a parecerse que es que el grupo tiene completa preponderancia sobre el individuo, que eso yo creo que es lo peor. O sea, si tú te mueves en medio, que es un poco la dinámica de las democracias, y ir adaptándote, ir manteniendo las cosas que te funcionan, ir cambiándolas para las que no, las que no están adaptadas a los tiempos, ir cambiándolas, y también ir generando mejores infraestructuras y servicios para toda la gente, en el fondo, a raíz del Estado, porque si nos juntamos en sociedades es para tener beneficios comunes, en el fondo. O sea, no, si es salvaje oeste, que es un poco lo libertario. A mí no me gusta mucho la ideología libertaria, me encanta la libertad individual, pero si todos son libertarios y todos se agarran por su propia uña, es salvaje oeste, tampoco vale, tampoco sirve. Entonces tiene que haber un equilibrio. Sería la división del trabajo. Por ejemplo... Sería muy claro, sería como muy de subsistencia probablemente la vida, en términos libertarios en el fondo. Tiene que haber una sinergia de la sociedad también, en que todos nos beneficiemos, para mi gusto. Entonces, pero un equilibrio en el fondo, pero mientras más a los extremos te vas, menos vale el individuo para ese sistema político. Más vale el Estado en el fondo, porque finalmente eso se traduce en el Estado. Y eso sí yo lo encuentro grave, yo lo encuentro malo, ¿no? O sea, es como... pasa a ser una hormiga en un panal o una abeja en un panal de abejas, ¿no? Dar lo mismo, ¿no? La verdad es que tiene el tope de la
de la escala, lo que serían las reinas, en este caso lo, en el West, por ejemplo, los supermillonarios, superbillonarios. Si no estáis en esa escala, estáis lo mismo. No, no me gusta ese tipo de sociedad, no, no comulgo con eso. Mm. ¿No? Yo estoy de acuerdo, y lo mío también es medio, porque no, es medio corto el tema, porque no sé mucha historia, la INE, mucho más sé con eso, pero sí me di cuenta que en países más del ámbito, o sea, estoy muy de acuerdo con el tema de que lo extremo es donde sea lo peor y hay que ir un poco más al ambiente equilibrado. Pero los países que son en extrema izquierda, lamentablemente, los 10 primeros personas más ricas de ese país, por lo general, son políticos. Y en los países más capitalistas, las 10 personas más ricas de ese país son empresarios. Entonces, como lo hemos comentado en varios lives, para mí los políticos producen bienes de la peor calidad y al mayor precio posible. Es decir, que no producen nada que quiera la sociedad. Es decir, tendría una externalidad negativa. Tú pagas porque se vayan, como la basura, por ejemplo. No produce nada, no un bien que te produzca algo. Entonces, de acuerdo a ese sentido, me gusta más el modelo capitalista, que es más individualista, que es más de esfuerzo, meritocracia, hasta que llega el punto en el extremo donde empieza a comprar las voluntades de los políticos y se produce en una casta y crea entonces barrera de entrada para los nuevos emprendedores, etc. Pero manejar, es corrupción. Manejar ese equilibrio es muy complicado. Es complicadísimo, pero es corrupción. Pero yo creo que en el ámbito de el modelo comunista y a la extrema izquierda o izquierda en sí, es mucho más factible la corrupción. ¿Por qué? Porque nadie está produciendo a full máquina. Entonces todo queda, cada vez menos viene y lo que quiera, hay más billetes, todo. Y por lo tanto todos tratan de agarrar los pocos bienes que se producen. Y como más encima nadie ha producido nada en esos ambientes, por ejemplo Argentina, que ya llevan un tema de crecimiento cultural en ese sentido de financiar a la gente que no trabaja, de bono, etcétera, que lo metió muy bien Bachelet acá, antes Chile no era tan así, acostumbra a toda una generación, a niños, a nacer en ese ambiente y se produce finalmente una mentalidad a nivel país, que es de asistencia. Entonces al final lo único que sabes tú es cargar al sector privado mediante impuestos. Y así está Argentina. Y Chile, al contrario, partimos de una extrema derecha, llamémoslo así, o extremo capitalismo, y fuimos pasando hacia, yo diría que desde al centro y después ahora a la extrema izquierda estamos llegando. Bueno, ahora no vamos a llegar con Jado a la extrema izquierda, pero vamos acercándonos. Entonces, los extremos, como ustedes bien dicen, para mí son los más complicados. Es difícil mantener ese equilibrio, pero yo creo que con Elwin, más que nada, era como el gobierno más de acuerdo a mejorar las potencialidades del ser humano y a tener un espíritu de grupo que fuera más voluntario, que los incentivos fueran a esa solidaridad. Se quedó. ¿Aló? No, se quedó pegado. Se quedó pegado. Es por el temporal, yo creo, ¿no? Puede ser, está empezando. ¿Quién sabe? Sí. No, pero mi internet está pésimo. Me pido disculpas a los lectores, auditores por la. Yo, por a lo mejor el hecho de que esté sin imagen, a lo mejor hace que está un poco más estable. Puede ser, el mío en particular es la intermitencia. Pero sí. Siguiendo con la discusión, yo creo que. Sí. Que ese. Es un equilibrio dinámico, en el fondo, y nuestra cultura occidental hace que lo más deseable, en el fondo, lo menos violento para la población y, por lo tanto, el mejor ambiente para desarrollarte es más tendiendo hacia el individualismo, pero también preocupándose de los equilibrios sociales, en el fondo, para no pasar a nadie. Hay un tema, pensando en el tema, justamente, y cómo lo veo, o sea, cómo lo veo yo pienso que me gustaría y espero no latear a nadie, digamos, pero yo creo que es importante hacer un poquito de teoría, ¿cierto? Y para mí una cosa muy, muy poderosa es la famosa curva de Gauss, ¿eh? O la curva de campana se llama, la distribución de Gauss. Y eso, bueno, todo el mundo lo ha visto, es esa famosa famoso gráfico que muestra cómo está la distribución de todos los aspectos prácticamente que podemos medir, ¿ah? Entonces claramente están, no sé, los ingresos, pero está también, no sé, el tamaño de la población, o está
Y entonces siempre tenemos una media, y de cada lado de la media, ¿cierto? Esa media, esa forma de campana, exactamente. Entonces tenemos siempre que a la izquierda de la media está la gente que tiene menos de esa cualidad, que, o de esa cosa que se está midiendo, ¿cierto? Y a la derecha está la gente que tiene más de esa... de lo que se está midiendo, independientemente de lo que se esté midiendo. ¿Ah? Puede ser el ingreso, pero puede ser el cociente intelectual, puede ser, no sé, la gente con cierto color de ojo, de pelo o algo así. Y entonces, en general, cuando hacemos la distribución en un universo, obviamente, que es grande, tenemos prácticamente siempre una curva de Gauss. ¿Ah? Esa media y después los extremos, y obviamente en los extremos, tanto a la izquierda de la media como a la derecha de la media, tenemos cada vez menos individuos, son los extremos. La gente, la gente más rica, obviamente hay menos, y la gente extremadamente pobre también, de alguna forma, hay menos, siempre en base a esa media, ¿no? No significa que hay menos pobres en el mundo que ricos, pero de alguna forma la distribución hace que la media es la que manda. Y entonces cada individuo en realidad puede medirse con diferentes parámetros en base a esa media. Y resulta que, ¿de qué parte de la curva se encuentra? ¿No? ¿Más inteligente, o más rico, o más pobre, y no tan talentoso? Entonces, ese es el tema. Entonces, de alguna forma, cada individuo, en lugar de decir, bueno, yo soy siempre a la derecha, o algo así, bueno, se podría medir, y obviamente, si hago la suma de 100 curvas de una población, midiendo diferentes cosas, yo voy a tener un perfil de la persona, y obviamente que la persona, digamos, como más talentosa, más rica, digamos, más inteligente, más trabajadora, etcétera, probablemente va a estar en un extremo, siempre al extremo de la derecha, digamos, la gente como que tiene más de los atributos, por decirlo así, y la otra gente menos. Pero como tendemos un poco por un tema un poco de educación, y seguramente atávico también, natural, de tender hacia la media, de alguna forma queremos intuitivamente volver a ir hacia la media, a cortar los extremos para que cada uno vuelva hacia la media. Y eso yo creo que para mí hay una definición que, de alguna forma que la van a entender, digamos, pensando en esa curva de Gauss, ¿eh? Pero esa definición dice que la gente de la derecha quiere que el otro gane menos para que él tenga más, y la gente de la izquierda quiere que tú ganes menos para que él tenga más. Y eso significa, básicamente, que si yo soy pobre, de alguna forma voy a querer que los ricos ganen menos para que yo me acerque más a la media. Y si yo soy rico, en general, bueno, voy a querer mantener ese estatuto, ese estatus, y voy a aceptar que la gente que está con menos mantenga esa situación. O sea, tú dices que la teoría de Camila Vallejo, de que ella prefiere más igualdad que haya gente más rica, en el fondo. Que eso podría ser, digamos, en una, podría ser, pero sería un solo, una sola curva. Sí, pero, claro, la riqueza, la distribución de ingresos. Sí, o sea, la verdad es que no, lo que digo es que lo que quiero avanzar, porque por eso dije que era un poco teórico, entonces es un poco más complicado, digamos, ¿cierto? Pero cuando uno tiene más atributo, tiende a no querer dejar, a no querer abandonar esos atributos que son positivos para... ¿Quieres conservador? Con lo que te conviene eres conservador. Exactamente, exactamente, puede ser eso, digamos, el sentido de conservar, ¿cierto? Y los otros, obviamente, bueno, quisieran tener un poco más de lo que algunos... Son liberales.
quieren cambiar las reglas para obtener más de lo que no tienen. Para obtener más, ¿cierto? Pero siempre pensando que hay que llegar a una especie de media. Y de alguna forma, punto... Sí. Dale. Sí. No, sí, lo que quiero decir es un poco lo que puedo explicar, que la gente de la derecha es vista como gente, digamos, mala, entre comillas, a veces para individualista. Individualista, exactamente, por la gente de la izquierda, ¿cierto? Claro, porque la gente que no quiere esa transferencia, ¿cierto? Uh-huh. Y básicamente es una cosa también que se va focalizando sobre la riqueza, porque si soy más inteligente o mejor preparado, mejor educado que otro, es una transferencia que no se puede hacer. Yo no puedo. No, de hecho, los genes son los genes, ¿no? Exactamente, yo no puedo transferir mi cociente intelectual a alguien que no tenga, ¿cierto? O no puedo, digamos, transferir mi fuerza física, digamos, si soy un tipo más fuerte, o transferir incluso, no sé, a las mujeres, digamos, mi fuerza física. Es una cosa que no puedo hacer, ¿cierto? Entonces se está focalizando sobre lo que sí se puede hacer, que es básicamente la riqueza, o sea, tomar lo que uno tiene para darle al otro. Pero es una teoría muy mala en el entendido de muy que... Muy mala porque es antinatural, de alguna exactamente, forma. Exactamente, el individuo piensa en sí mismo, en el beneficio propio, y como mucho en su familia, en sus seres queridos, más que lo que comentaba antes. Nunca piensa en el... Nunca, no es que nunca piensen en el prójimo, sino que siempre va a poner su bienestar individual por sobre el prójimo. Si claro. No tienes nada que perder, y te da lo mismo en el fondo, sí, probablemente tú vas a hacer obras de caridad, pero si tienes, estás en tu línea, tu bienestar con respecto al bienestar de otros, siempre hay que privilegiar el tuyo, eso es obvio. Claro, eso, es como es el evidente. Chiste. Hay un chiste que dice, compañero, hay que regalar toda la gallina. Bien, bien, compañero. Y se empezaba a acabar la gallina y le dice, compañero, ahora su gallina. Ah, no, es que esta es mía. Claro, pero la riqueza finalmente se transforma, la riqueza finalmente es igual a productividad. Entonces se ha visto muchas veces que si se reparte toda la plata va a volver nuevamente a las mismas personas solo por productividad, y por eso a mí me gusta, no sé si la derecha, pero sí más la opción política que vaya más a ser intensivo en capital. Y no estoy hablando solo de capital de maquinaria o capital en dinero, estoy hablando, de hecho, el capital más importante, lo he dicho muchas veces, capital humano. En Argentina hay niños con desnutrición hoy día, es decir, ellos ya no van a poder lograr su desarrollo biológico, claro, cerebral, pulmonar, etcétera. Y ya con eso tú los dejas en desventaja con el resto del mundo. Entonces, cuando tú tienes cualquier, no sé, política destinada a incentivar el capital y la competencia, tiene al final resultados mucho más competitivos con respecto a las otras potencias o a los otros países. Eso te queda mucho, creo. Y por eso cuando sí. Un segundo. Por eso cuando Izaguirre trató de sacar en los patines y todo eso, destruyó casi la educación, porque al final esos como hub que habían de conocimiento, como el nacional o cosas así, sacaban la creme de la creme en términos educacionales. Y siempre la elite ha sido así, ya estoy hablando en términos educacionales, en el fútbol, en la finanza, es así, te topáis con los mejores, y es más, si tú no puedes toparte con los mejores, contratáis a los mejores incluso. Pero siempre ha sido la forma de la vida y se llama, de hecho, la regla de la naturaleza, la adaptabilidad del más fuerte, en todo sentido de la palabra, inteligencia, fuerza, velocidad, eso. Lo que pasa es que crea mucho, la desigualdad crea mucho resentimiento en la gente que está abajo de la pirámide, crea mucho resentimiento y es perfectamente natural que así sea. Por lo tanto, ¿cómo encuentra el equilibrio en el fondo para que la gente no crea ese resentimiento o no cree ese resentimiento? Porque eso te desestabiliza tu sociedad. ¿Cómo haces que la gente que está muy abajo en la pirámide sienta que tal vez no ellos, por alguna desventaja particular que puedan tener, pero sí que puede tener acceso a cosas que le permiten vivir, me acarga la palabra ahí, no, pero que le puede permitir dignamente en el fondo, y sin embargo que sus generaciones posteriores puedan tener la posibilidad de subir en la escala, que puedan tener la posibilidad, ¿no? Que no significa que lo vayan a hacer. Con políticas públicas para mí desde las bases, desde la infancia, desde el jardín infantil. Sí, claro, pero es difícil. Es difícil porque también hay un tema también de que... de
un poco fascista, que a mí me pareció un poco fascista la educación suiza, por ejemplo. Porque te van seleccionando desde chico, era suiza, sí, parece. Desde chico te van seleccionando los mejores y te van apartando. No sé, ahí tú puedes tener más información, Alan, pero me dio esa impresión que te van apartando y te van clasificando. Y la gente que no clasifica para la universidad no clasifica, no, chao. No puede entrar a la universidad, no Claro. gratis, al menos tener que. Entonces, como que te precondicionan, es como una ingeniería social en el fondo. Tal vez para el grupo está bastante bueno, pero te mata el individuo también. Entonces, No, yo creo es que un no. equilibrio, claro, ¿no? Yo Por eso es no, una la discusión verdad, súper abierta, ¿no? sí, la educación ha cambiado bastante, pero yo creo que una sociedad, digamos, que de alguna forma lo pone todo al intelecto, etcétera, de alguna forma va a discriminar también la persona que no tiene el intelecto, ¿cierto? Y no le va a dar otra posibilidad de surgir que no, que si no obtiene, por ejemplo, un diploma universitario, se va a sentir rechazado, ¿cierto? Cuando se necesitan también muy buenos técnicos, de alguna forma, o sea, Exacto, ¿cierto? y la universidad es lejos no el camino a la prosperidad, No es digamos, el generalmente, camino, no, 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 no es generalmente el los camino, universitarios para nada. trabajan para los prósperos, digamos. ¿Sí? Absolutamente. Como Y cantores o como administradores. ahora un buen técnico en Alemania, por ejemplo, que Se sea, no sé, un forra. plomero, etcétera, es gente que tiene un mismo nivel de vida o incluso superior a un tipo que ha hecho que tiene un diploma Magíster en universitario. filosofía de género, digamos, por Claro, ejemplo. por supuesto, ¿cierto? Depende del Entonces, mercado, si finalmente eso es. sí. Entonces, yo creo que acá, Absolutamente. por lo menos una cosa que choca un poco en Chile, efectivamente, es de ver la ambición, efectivamente, de tener la mayor parte de la gente, o sea, la ambición muchas veces de un padre, de los padres, es que el hijo se vuelva universitario, ¿ah? Que Sí, es bueno, claro. pero a lo mejor va a ser un universitario del montón, digamos, que al final no va a poder surgir ni nada. Y por otra parte, tenemos en general, ¿cierto? Y se ha ido mejorando gracias justamente a los institutos profesionales, etcétera. Tenemos en general una mano de obra que no es muy buena tampoco, ¿cierto? Porque hay ¿En gente Chile? que es en Chile, o sea, que no se ha capacitado, etcétera. Entonces, y eso digo, ha cambiado gracias a muchos institutos que, por ejemplo, yo creo que ahora uno puede ir a cualquier lugar y se cocina mejor que hace 30 años en Chile, Sí, porque la gente, hay gente que lejos, mucho aprende más a cocinar, sofisticado, ¿ya? ¿no? Mucho más Exactamente, sofisticado. ¿cierto? Lo mismo en los talleres mecánicos, cuando es de marca o incluso fuera de marca, digamos, independientes, etcétera, es muy diferente de hace 30 años atrás, digamos, porque la gente se ha capacitado, INACAP, etcétera, y sabe un poco todas esas cosas. Entonces, yo creo que es súper importante en un país. Y de los países que conozco, yo creo que Alemania es uno de los países que lo ha hecho mejor de decir, bueno, si no te da necesariamente el intelecto para seguir una carrera universitaria, te podemos formar como experto en un campo técnico y esa gente entonces va a poder tener un nivel de vida y de satisfacción también tan importante como el que salió de médico, por decirlo así. O sea, Es que yo creo que eso es un poco a lo que he llegado a la conclusión, en el fondo, después de una vida laboral y estudiar y ser súper idealista cuando cabro chico y después ver la realidad y lo ideal es como que, ok, te aterrizan con la tierra, en el fondo. El gran nivelador es el trabajo. El gran nivelador es la calidad del exacto. trabajo. Ese el gran nivelador y también lo que te permite nivelar también con respecto a los ricos es que tú tengas la capacidad de generar ahorro e invertir. Que es un poco lo que no accede a las clases más pobres, porque todo el excedente que genera esas clases pobres van al Estado, con cero rentabilidad, de hecho, no te devuelve nada. El Estado se lo gasta todo en forma de impuestos, los pobres pagan impuestos, que es el IVA y todas las cosas pequeñas en el fondo que pueden estar pagando, se va al Estado con cero rentabilidad. En cambio, los ricos invierten, su excedente lo invierten, y lo invierten en cosas de alta rentabilidad, por lo tanto, esa es la gran diferencia, primero el trabajo, la calidad del trabajo y segundo la capacidad de ahorro e inversión. Esos son los grandes niveladores y en el caso del trabajo, Chile no es muy sofisticado, lamentablemente, pero la Para nada. sofistic nada, pero la sofisticación no te la da la educación y ese es un gran error. La sofisticación te la da el trabajo en sí mismo.
Cuando tú entras a una corporación, que te pasa, por ejemplo, cuando vas a Suiza o Alemania o esos países, antes, ahora ya está un poco más cerca, pero antes era una galaxia diferente. Entonces tenías que adaptarte a los procesos, lo mismo en las empresas. Cuando tú traes empresas de alto nivel, tipo, no sé, Google, lo que sea, y entras chilenos a trabajar ahí, empiezan a copiar esas costumbres, empiezan a copiar esa cultura corporativa, de eficiencia, de trabajo, procedimientos, etcétera, etcétera. Y cuando la gente que se independiza de ahí y arma su propia empresa, inculca eso también a sus trabajadores. Y eso es lo que te va generando la formación. La universidad no te dan esa formación. ¿Qué te va a enseñar eso en una Por eso universidad, en digo, un la instituto técnico? universidad está muy, muy atrasada y siempre Es el que no dinero es, se es que no es el da. campo, es que no es el campo. La universidad solían ser centros Nichitos. para formar mentes brillantes, en el fondo. Sí. Hay otros conceptos de universidad también, sí es cierto, pero la universidad como tal era para tomar a la élite y pulirlo. Para que fuera élite, en el fondo. ¿Okay? Y Nunca fue controlarlos también, pensado. ¿eh? ¿Cómo? Y controlarlos también, porque También, si las también. universidades hayan sido católicas o hayan sido de la También, totalmente. masonería, etcétera, digamos, para también Pero no ahí, permitir que las grandes mentes fueran bajo control, ¿ah? O dentro de la red. totalmente, Sí. totalmente de acuerdo. Pero A mí, finalmente, pero a mí no. Dale. ha Es resultado que a eso. mí no sé cómo a nadie todavía se le ha ocurrido, que no es mi campo, pero yo lo veo como tan claro. ¿Cómo todavía no hay escuelas de youtubers profesionales, por ejemplo? Escuelas para ser un youtuber profesional o un instituto que lo haga así, que no sé, para gamers profesionales, para, por ejemplo, coordinadores de Patreon para financiar los YouTube. Todo ese Es que la tipo de mayoría, campos que están ahí y nadie los toma. es que la O no sé mayoría, a si alguien ver, los ha tomado. ¿quién te va a enseñar a ser un youtuber exitoso? Porque los youtubers exitosos están siendo exitosos. ¿Quién te va a enseñar eso? Y hay Pero formación a en lo que YouTube. voy Y hay yo, por formación en ahí yo creo YouTube. que va en la área, ser, no sé, Pero comercial te o pueden dar empleado. te pueden dar las bases, pero por ejemplo, en una universidad, con conocimiento de causa te lo digo, no te pueden enseñar a hacer negocios, pues son profes, no tienen ni idea de hacer negocios. ¿Quién te va a enseñar a hacer negocios? O de eficiencia operacional, o qué sé yo, no tienen ni idea, pura teoría en el fondo. Que está bien, tú tienes que tener las dos cosas, ojo, tienes que tener la teoría y tienes que tener la práctica, porque la teoría es lo que te hace hacer mejora continua. Si tú no tienes la teoría o la hipótesis sobre las que trabajas, eres un mono que está repitiendo las cosas, ¿no? Con la teoría tú puedes evaluar las mejoras, ¿okay? Entonces las dos cosas son importantes. Pero en la universidad solo te enseñan teoría. ¿Por qué te enseñan a realmente a ser un empresario? ¿O a Que ha ser un pasado muchas emprendedor? veces que, por ejemplo, universidades han tenido un alumno destacado que, no sé, fue a trabajar, qué sé yo, a la Bolsa de Comercio de Santiago. Y después agarran a ese exalumno y le dicen, puedes venir a hacer, qué sé yo, unos posgrados y cosas así. Tal vez el hombre no va por dinero, pero va por vocación. Así, Pero yo creo que por esa es la pega de las universidades. Agarrar de repente gente que ya es exitosa en el campo privado y traerlo hacia su nuevo alumno. No sé, me imagino. pero son muy limitados. La gente que es exitosa en sus negocios sigue siendo exitosa en sus negocios, tiene muy poco espacio para enseñar. Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas tú las aprendes con la práctica. Por eso la universidad originalmente, insisto, hay muchos enfoques, pero el enfoque clásico es pulir a las mentes brillantes para que sean los líderes del país, en el fondo, controlados, como dicen, ¿eh? No es el enfoque para enseñarte a trabajar, eso lo hace el trabajo en sí mismo, ¿eh? Ese es mi punto. Entonces, ¿cómo sofisticamos a nuestros trabajadores y les generamos mayor productividad y por ende mayor sueldo, trayendo mejores empresas? Empresas más sofisticadas, en el fondo, que te enseñan a trabajar. Porque, por ejemplo, una empresa como Ford, o tal vez sí, pero por ejemplo, manufactura o armería o cuestiones que arman piezas nomás, no te van a enseñar nada de sofisticación. Google, Apple, Microsoft, sí, porque tienen procedimientos, tienen presupuestos que cumplir, tienen cultura de trabajo, te involucra completo en un ambiente de trabajo que tú no conoces. Y una vez que lo conoces, lo quieres replicar en tus propios emprendimientos, la gente que emprende. O en tu hijo, le empiezas a enseñar esas cosas. ¿Quién hizo eso? Mao, dentro de todo, asesino que era el tipo, pero vio eso clarito. O sea, no podemos seguir siendo una cultura agraria. Vamos a invitar a las empresas a que nos enseñen a trabajar. A las empresas occidentales, con todos los incentivos, todo el cuento. Lo mismo es Irlanda. Para poner un ejemplo más contemporáneo, Irlanda hizo lo mismo. Llevó a las empresas top del mundo a su isla y le enseñó a trabajar a todos. Y le subió el nivel, obviamente, el sueldo, pero gigantesco a todo el mundo. Entonces,
Para mí, en tema de la educación es súper importante el nivelador, en el fondo, el nivelador de oportunidades, para mí es el trabajo. La educación tiene un rol, pero un rol civilizador, en el fondo, para que todos que seamos ciudadanos integrales de la sociedad, pero productividad, el trabajo. Los trabajos sofisticados son los que te enseñan a trabajar y te dan mayor productividad y la tecnología. Mm. Pero eso es, ¿no? Sí, y la dificultad justamente es crear trabajos, o sea, crear productos, crear mercados para ampliar esa necesidad de trabajo, ¿cierto? Y es ahí donde el Estado no hace un buen rol, digamos. Exacto, baja impuestos. No, si ¿cuál es el incentivo para crear un nuevo negocio? Ganar más plata. Uh-huh. Tienes que bajar los impuestos, ¿sí? Entonces, eso es. Uh-huh. Es una receta tan obvia y se la... Uh-huh. Y probaba 20 millones de veces, o sea, en Singapur, Irlanda, China también. Uh-huh. O sea, ¿quieres traer negocios de alto nivel? Tienes que ponerle una zanahoria, no garrote. ¿Cómo le pones un garrote? Uh-huh. No te pesca, ¿no? No te pesca, ¿no? Es la Adriana Lima de la empresa. Y tú eres un atorrante. Encima te ponía exigente, ¿no? No, está ahí, pues. Tienes que incentivar en el fondo la vida, ¿no? Lo que digo que para sacar la empresa controla precio. Listo. ¿Cómo para sacar la empresa? No entendí eso. Porque una vez bajar impuestos para traerla, pues. Pero para sacarla del país controla precio. ¿Listo? Ah, sí, claro. Sí, el tiro. Sube impuestos, controla precio. Tiro, ya. Fuera, el tiro. Sí. Sí, claro. Pero eso, ¿quieren ir a los mercados? ¿Quieren seguir discutiendo este tema muy interesante, muy espinudo de derecha e izquierda y cómo promocionamos la igualdad, en el fondo? La igualdad real, en el fondo, no la igualdad teórica. No, a mí me da mucha lástima que hay muchos universitarios hoy día que están estudiando carreras que no tienen ni siquiera campo, eso. Y con unas aranceles, una locura. Sí, es que por ese mismo error, y eso no es culpa ni de los niños ni de los papás. No. Es culpa de haber dejado, no al libre mercado. Porque el libre mercado no lo habría, es corrupción, neta. El libre mercado no habría permitido que los niños estuvieran en universidades mulas, carreras truchas. No. Porque el libre mercado habría dicho, no, tú, eso no va a tener rentabilidad. No sirve. No te doy crédito para eso. Si querías estudiarlo, estudialo tú, pero con tu plata. ¿Qué provocó? ¿Cuál fue la distorsión de eso? El CAE. El CAE le permite a los bancos prestar sin ningún riesgo. Entonces le prestan a cualquiera para cualquier cuestión. Ese es el gran condoro de Lago fue el que hizo acá. Condorazo. Condorazo, infló la burbuja educacional, pero a concha. Y es porque le quitó el riesgo a los bancos de prestar. Si finalmente la función principal social del banco tiene otra, ganan plata a estajo, pero la función principal social del banco es los riesgos. Y le quitaron esa función, chao, le presta a cualquiera, cualquier carrera. Y por eso inflaron lo que han inflado las carreras y los precios. Se han inflado de una manera estratosférica, ¿no? Yo ahí. Bueno, no soy presidente ni candidato, así que candidato ahí va a tener que poner cosas. Claro. Pero eres joven todavía, así que tú puedes todavía tener una vocación en algún momento, ¿no? Se empieza de a poco, así que. Pero tenía otro candidato ahí que voy a proponer cosas. Pero insisto, yo creo que el gran nivelador de oportunidades y de riqueza, ¿no? O de ingreso es el trabajo. Son los trabajos de mejor calidad. Y eso no se obtiene con la universidad, se obtiene con trabajos de mejor calidad, de hecho. Sí, es que ese es como el enfoque, ¿no? O sea, no, sí. Redistribuyendo riqueza no lo vas a hacer porque te va a empobrecer a todos. Dando más educación también suena muy lindo y todo el cuento, pero no. Por experiencia propia, lo digo. O sea, muchos universitarios que no tienen idea dónde están parados cuando entran a trabajo. Ni idea. O sea, tienen que aprender, de hecho, tienen que aprender en el trabajo. Tienen conceptos, obviamente, pero tienen que aprender mucho y casi todos lo aprenden en el trabajo. Entonces, para mí gustó, es como en Alemania, o en Suiza creo que son los aprendices, los aprendizajes, o los apprentices. Que los tipos entran, los cabros chicos empiezan a trabajar en tercero medio y empiezan a aprender en muchos países de Europa. Eso es una tradición bien europea, digamos, Francia también, Italia, ni hablar, sí. Espectacularísimo, sí. porque te da el tiraje y empiezas a aprender el trabajo y empiezas a ser excelente. Y más eso es del medioevo, ¿eh? O incluso antes, digamos, seguramente el Imperio Romano, el medioevo, etcétera, fue, son cofradías. La cultura milenaria que tienen.
Milenario. Sí. Entonces, pero me gusta mucho eso porque yo lo veo así, o yo lo he visto así. Lo que te sofistica, lo que te hace más sofisticado en el trabajo y por lo tanto más productivo es entrar en empresas más sofisticadas y productivas. Eso es Claro. así, ¿no? Pero eso es lo que te enseña, no la universidad o el colegio. Te da otras herramientas, ciertamente, pero en el trabajo en sí mismo es el trabajo lo que te hace más sofisticado y más rentable y productivo. Oye, vamos con con SUC, quiero ver los mercados. Están Los fome. mercados. Vamos. Voy. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, Sí. genial. Bueno, para todos, aquí estamos en dólar peso, USD, cruce de divisas con CLP, que es peso chileno. Y lo que yo había comentado en los live anteriores era que el valor se había fugado. Voy a abrir un poco acá para que se vea más grande. El valor se había fugado sobre la media móvil, hizo un retroceso hacia su media móvil y ahí continuó su pendiente alcista, tendencia alcista, perdón, con una pendiente positiva. Y para mí todavía va en tendencia alcista. Mayores máximos, mayores mínimos. Yo espero que en algún minuto rompa los 800. Y eso técnicamente hablando, no veo como nada. Yo lo he comentado algunas veces que las posiciones que yo pongo son de 2 a 6 meses, así que como que no veo mucho el tema si es que cambia mucho en una semana. Eso, hasta el momento yo estoy dentro del dólar y nada más, pues, no sé qué más Visto puedo así comentar en con un respecto a gráfico eso. un poco más Este sintético, semanal lo voy a poner en diario. el semanal no, pero se ve realmente que es Está en una diario. subida muy fuerte, ¿ya? A ver, Cuando dale el semanal, sí, ahora, es mucho más, se ve más en perspectiva eso, ¿eh? El semanal ¿quieren tendría. verlo en semanal? Sí, porque se ve Ahí más, está el semanal. se ve más el cuadro más O sea, grande. yo veo la subida así o cualquiera, o sea, no soy experto, Ahora sé que ha sido la vela fuerte. roja que hizo la semana pasada y la verde ahora son un contrapunto gigantesco. No sé si yo creo que ahí tal vez Janel sabe más, por el 10%, imagino, no sé. Es que a mí yo soy netamente técnico, entonces a mí no me interesa lo que pasa en la noticia, veo solo los gráficos. No sé, una Me ha resistencia solucionado gigante la vida. 790, 790, 791, una Sí, resistencia, ta, 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 796, a ver, ta, ahí ta, tengo. no sé. Eso es lo que veo con el dólar y por lo menos Es sobre los una 800 no me voy a salir. resistencia en alrededor, ahí no lo alcanzo a ver, pero es como 790 la ¿Qué resistencia, dice? 791. A ¿No se ver, ve ahí? ponen 791, Ahí no se ve. Y dice dale un poco más abajo, 796. ¿sí? No, sí, más abajo está la resistencia. Por ahí, Ah, justo queréis poner ahí. una línea, espérame. No, no, no. ¿Cómo va a dar la referencia? No, como voy viéndome. Esperamos un segundito. Y Más arriba. ahí, No, 791. más arriba. No, más arriba, también. Ahí. Ahí. Ahí, 792 Está en en verde. una. Y eso es resistencia, de hecho. O sea, es un techo. Ahora si lo vas, Ahí está pasa, quebrando. pero. Es como, es para un corto ahí, pero a ver, ¿cuál es el problema? Ya, un poco más a nivel fundamental. Tal vez no evaluamos muy bien esto, pero hemos colocado en la economía algo así como 40 trillones de pesos, que están en los costados, muchos de ellos están en los costados. Eso es estratosférico, te distorsiona cualquier cosa. No, Pablo, que lamentablemente tenía muchos problemas de internet, yo también he tenido problemas, Yo esa es la también me verdad. caí, creo. Sí, claro. Comentaba la otra vez que sobre España, que cuando era la primera potencia del mundo, después de Colón, en el fondo del descubrimiento de América, y lo que pasó es que se autodestruyó porque con todo el oro que traía, que era riqueza, en el fondo, que es muy equivalente a traer los fondos de liquidar nuestros fondos de pensiones. En otra magnitud, eso sí. Entonces traía pura riqueza, oro, y empezaba a comprar servicios. No lo invirtió en infraestructura, en su gente. Empezó a comprar servicios. ¿No? Y por lo tanto, toda la riqueza la distribuyó para todos lados y se quedó sin nada, puro consumo. Y se pasaba de estatus de tercer mundo en esa época. Entonces, es un poco lo mismo lo que hicimos con estos retiros. Trajimos mucha riqueza o liquidamos mucha riqueza, la tenemos a los costados. Pero lo estamos usando en consumo, a diferencia de lo que lo usábamos antes, que era en inversión, estaban invertidos.
lo liquidamos y ahora lo vamos a dar en consumo. No todo, obviamente, hay mucho ahorro y todo el cuento, pero eventualmente va a ir pasando a consumo, supongo yo. Más difícil que haya inversión. Pues ahí lo que es más triste, Adjaner, que un comercial que lamentablemente para cualquier empresario, que bueno, yo conozco varios de temas de restaurantes, porque también se consume mucho, yo diría que uno de los distribuidores más grandes de los alimentos básicos son los restaurantes, obviamente. Tienen mucho miedo porque no saben cómo va a cambiar el tema. Por ejemplo, ahora pusieron la ley de alcoholes, que creo que todos deben ubicarla, que... ¡Oh, vaya, que sí, me pidieron el carnet el otro día! Sí. Y dije, ¿qué onda? Sí, a mí lo pidieron en el supermercado, y dije, ¡oh, muchas gracias! Sí, ¡gracias! Ya me dijeron, ¡oh, gracias! Tengo 18. Sí. Pero a los restaurantes que tengan bebida alcohólica no pueden ir con niños. Entonces, también nuevamente cortando el que tenga patente de bar, eso. Yo creo. Una algo, cosa es no tener sé, patente de alcohol no para, como restaurante bien, pero... y otra cosa es tener patente de bar. Y si tienes, claro, digamos, como patente de bar y restaurante, los niños no pueden entrar a un bar. Y entonces, por eso que un restaurante, claro, que tiene las dos patentes o las dos actividades, no podían dejar entrar niños. Pero un restaurante que tiene solamente la patente de alcohol es como restaurante, sí. Ahí no había problema. O sea, imagínate ahora, es peor que tener dos patentes. Están poniendo mucho así. En realidad, en vez de sacar restricciones, están colocando más restricciones. Pero eso es una estupidez. Imagínate eso que tú vayas a contratar... No. Ah, perdón. Que tú vayas a contratar un jefe de cocina, un ayudante de cocina, un copero, garzones, todo el juego de pagar a los proveedores y te cambian la regla de juego cada rato. Estoy hablando solo un restaurante básico. Imagínate cadenas. Entonces, no sé. Pero eso es realmente mediocridad de los legisladores, ¿eh? Que simplemente no se dieron cuenta que un restaurante podía también tener un bar y que eso iba a impedir que, o sea, está bien que los niños no entren a un bar, porque se supone que un bar es para consumir alcohol, ¿cierto? Pero cuando un restaurante tiene además la patente de bar y puede tener una barra, digamos, efectivamente, en el fondo del restaurante o en cualquier lugar donde le plazca, y pide entonces a los niños de entrar a ese restaurante porque también es un bar. Entonces, pero que no lo hayan pensado, lo encuentro una cosa absurda, realmente absurda. Es que es imposible pensar, y es un punto cuando tú empiezas a regular, es imposible ver las repercusiones de tus regulaciones. Empieza a ver todas las ramificaciones y... Por eso, mientras más sencillas las cosas, mejor. Los 10 mandamientos funcionan todo el primer año. Y basta con la ley de alcohol que dice que no se puede vender bebida alcohólica a un menor. Y punto. O sea, hay una ley. Y esa ley es la que hay que... Así es. Sí, claro. De alguna forma, si yo tengo un bar o un restaurante y que entra un niño de menos de 18 años, no le puede servir alcohol. Punto. No hay que ligar... Es ridículo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a meterse en las casas de cada persona a ver si tú estás consumiendo alcohol y hay niños? Claro. No lo digáis por ahora, Jan. No, mala idea de matar la juega. Yo creo que va a tener que hacer un cambio de esa ley, porque sencillamente es una estupidez, realmente una estupidez. Pero por eso te digo, un empresario con crédito que pasó todo el 2020 cerrado, que ahora le ponen esto, obviamente la plata que está en, ya sea uno, el primero, segundo, tercer retiro, cuarto, no sé cuántos vengan, ¿qué va a consumir o lo va a ahorrar? ¿Qué va a invertir si no sabe qué va a pasar mañana? A eso. Yo, terrible esta cuestión, pero finalmente, bueno, todas las políticas que han hecho de mejor calidad o peor calidad, están impactando, de meter tanta liquidez en el sistema. Yo casi ya no estoy viendo el dólar, porque en realidad no sabes cómo va a ir, porque hay tanta plata en el sistema, y a medida que crezca la confianza, la gente va a empezar a gastar más, va a comprar más cosas de consumo, y eso requiere dólares, para importarlo. De hecho, la balanza comercial, cae al libro la balanza comercial, todavía no estamos negativos, o sea, todavía vendemos más de lo que importamos, pero caída libre, y eso significa que están saliendo más dólares, la gente está consumiendo más, ¿no? Sea por producto, servicio, capital, de trabajo, lo que sea, ¿no? pero estáis usando más dólares, por lo tanto, obviamente, tienes 40 trillones de pesos en los costados, ¿no? Y a medida que empieza a subir la confianza, la gente va a empezar a gastar más plata, ¿no? Y obviamente se va a disparar todo, la inflación, el dólar, ¿no? Si baja la confianza, baja la presión sobre esas cosas, ¿no? Aparte de todas las cosas políticas, los temas políticos. Pero tienes mucha plata, eso te distorsiona todo. Muy distorsionado. Y el mundial también,
O sea, yo lo hemos conversado otra vez como nota al margen, pero la verdad es que la crisis de los contenedores y el flete marítimo se está realmente está al rojo vivo, ¿eh? Está al rojo vivo. Súper complicado conseguir container tanto para importar como para exportar también. Yo lo sé, bueno, de varias personas ahí que están intentando exportar contenedores 40 pies a Europa. Imposible, imposible. Son semanas, se anulan una reserva tras reserva y es súper complicado. Entonces eso muestra que es algo que no es sano porque va a crear, digamos, distorsiones en el mercado, tanto para los que quieren exportar lo que está fabricando como para seguir importando las cosas. Es muy Oye, ¿y cómo complicado. deben estar corriendo las coimas en la aduana, man? Uf. Uy. Mientras más regulaciones Déjame tienen, pasar. más corrupción hay. Así es. Obvio, pues déjame pasar el mío, toma. Sí. Sin Oye, pero duda que bueno, eso va a pasar. para Digamos. terminar con el técnico ¿Ah, del no? dólar, Ay, ay, ay. Deja volver. estamos en resistencia 7.91. Bastante fuerte. Es bastante fuerte esa resistencia. Hay que ver a final de semana cómo son las semanales. A nivel semanal es una resistencia grandota. Veamos cómo se comporta. Fundamentalmente no hay nada. Hay que recordar que en el hemisferio norte estamos sería el equivalente a nuestra quincena, segunda quincena de febrero en el hemisferio norte. O sea, no pasa nada. Está cero. No hay actividad. Para todos los efectos prácticos. Y acá en Chile también estamos. Yo creo que la última gran legislación que se va a aprobar o que se va a votar o que se va a ver es la del cuarto retiro. Después de eso ya entramos en un receso porque viene el 18, después viene la elección ahí ya se fue el año legislativo. Así es que muchas novedades no vamos a tener, yo supongo, por el lado político que es lo que estamos viendo todos los mercados. Así es que yo creo que el gran factor ahora es ese equilibrio entre enorme cantidad de plata que tenía en los costados y la confianza. A medida que vaya aumentando la confianza, ojalá que así sea, yo no tengo ningún problema con eso, claro. A medida que vaya aumentando la confianza, la gente va a ir colocando sus lucas en distintos activos, en el fondo, o consumo. Entonces ahí es impredecible. Vaya a empezar a comprar cosas en el exterior, vaya a viajar, vaya a colocar activos chilenos. No tengo idea. Es mucha plata, te distorsiona mucho todo. Ese es el problema. Eso. Ya, continuamos. Tengo acá el Ipsa. Para acá. Se me fue para allá que la estaba agrandando. Bueno, para mí se había producido esta rotura. No me acuerdo qué cosa política fue, pero el tema es que pasó eso. Y desde mi punto de vista, estas tres posiciones que eran uno, dos, tres, eran muy buenas para un corto. Ahora bien, yo lo dije en unos videos míos que a mí no me gustaba esta vela verde por un tema mío de medias móviles que la había roto hacia arriba, se había fugado en sí. Y decía, si esta semana que no ha cerrado produce otra vela verde, para mí iba a comenzar una zona de consolidación acá, a jugar y para ver dónde iba a ir el valor. Yo le llamo a esta parte como una tercera posición que. Desde mi punto de vista, estar fuera de mercado, desde mi metodología. Ahora, porque yo trabajo en timing semanal, los que trabajan en timing diario, los que trabajan en, qué sé yo, 4 horas, 1 hora, igual es muy bueno, está como enredadera que digo yo, porque pueden comprar acá, vender acá, comprar acá, vender acá, etcétera. Pero para timing semanal, desde mi punto de vista, yo estaría fuera de mercado. Y ¿Por para qué los que estaría fuera de pusieron mercado? corto acá, ¿cómo, cómo? Estáis justo en la media, en el medio de la media. No sé para dónde Sí, van, ¿esa? eso es lo que digo. Es una zona donde los compradores y vendedores no se deciden para dónde va el valor. Es lo que yo veo a grandes rasgos. Claro. ¿No tienes zona de Y en vez de resistencia estar ahí? largo o corto, yo estaría fuera de mercado. ¿Tu Si es resistencia es que la media estuviera móvil? operando. ¿Tu resistencia es la media La móvil, media entonces? móvil para. O sea, soporte o resistencia, depende de cómo Yo esté. lo veo como un soporte. O sea. Sí, como un antiguo soporte y resistencia, los 4.004 lo hemos conversado en varias oportunidades. Pero lo que a mí no me gustó de la semana pasada, para estar en corto, era esta vela como cerró la vela verde de alcista de la semana pasada. Ahora está haciendo una vela roja que es bajista, pero hay que esperar a que cierre la semana en un timing semanal. Pero en grandes rasgos, desde un timing semanal, para mí, yo estaría fuera de mercado si estuviera operando este mercado.
Es decir, si yo hubiera puesto un corto acá y no me salí con esas utilidades, mi corto hubiera saltado el stop. Con eso digo todo, o sea, hubiera saltado el stop, porque yo hubiera puesto el corto ahí, ahí el stop y me hubiera saltado. Es difícil hacer un corto con el ISO. Pero estoy hablando en gráficos semanales. Mm. Ahora, el que está trabajando diario, 4 horas, 3 horas, 1 hora, qué sé yo, puede ¿cómo hacer un corto en el ISA? Tendría que hacer una... ¿Cómo hacer un corto en el ISA? Tendría que hacer una... Podría hacerlo en, el SH. Pero ese es más el general, pues como el ISPA. Es como replica el ISPA. Ah, bueno, pero es que no lo he visto, pero debería moverse más o menos igual, o parecido. Tendría que hacer, es que un índice, tendría que irte, no sé cómo irte en corto en el DF, así como más práctico, irte en corto. Creo en que el se DF, puede, bueno, no una simultánea decir podría ser, pero en acciones puede irte simultáneo. Ah, no, yo digo derivado en el SH, en el X-Station, en esa plataforma, para no decir el broker, en X-Station 5, ahí creo que podéis poner corto. Nunca lo he hecho, pero creo que sí. O sea, sí, en plataforma con contratos por diferencia, te podría ir en el corto. Entonces, sí, con contrato por diferencia no es problema. El problema es cuando tienes el activo subyacente compacto. O sea, ese está estudiando directamente el subyacente. Sí, ahí creo con acciones que hacía, como tú decías, la simultánea. Con simultáneas hacía, con acciones. Pero con índice no sé. Un tenedor creo que es de las presta, pero no sé cómo funciona esa parte. Sí, pues tú le decías a la rienda, oye, quiero irme en corto con tal, y te pasa la, te presta más, claro, la presta el tenedor te la presta más un interés. Sí. Exacto, una cosa así. ¿Pero tienen un timing esa o no? ¿O sin timing? O sea, ¿con tiempo de contrato? Se llama over the counter, se llaman esas operaciones. Tú las negocias en el momento. Típicamente interés por mes, en el fondo. Las tenía hasta que... También podéis negociar el margin, en el fondo, o sea, porque es un préstamo finalmente. O sea, si ya tenéis mucha pérdida en relación a lo que tú pediste o lo que tú pensabas, el corredor te va a decir, oye, es que no, colócate. Chao. Colócate más lucas. O coloca más lucas. Pero son operaciones súper de entre corredor y cliente, en el fondo, son conversables, mejor que con los bancos. Pero creo que lo hemos hablado a Janer, que iba a ranguear esto y está haciendo eso. Yo veo que está rangueando porque... Está rangueando. Porque sí. Está rangueando, ¿no? Es que también es que está en expectativas, porque hay expectativas del cuarto retiro, no sé qué tanto, pero más expectativas políticas, cuáles van a ser las reglas del juego de las... Pesan mucho la... Porque tienen diferentes... Este es un índice. Diferente a las acciones individuales, pero como un índice pesan muchas cosas que están muy cuestionadas. Por ejemplo, la matriz de AFP Habitat con salud y con seguro, que es gigante, esa cuestión. Está muy cuestionado dentro de los modelos de AFP y de ISAPRE, por lo tanto, ahí está bien castigada. Las aguas también, las empresas de agua. La generación, no sé, una generación un poco más resguardada, pero... Pero ese bueno también, muy sobre de la ICE, ¿no? O sea, tiene mucha ponderación en el índice. Entonces, de repente te castigan, una acción en particular te castiga el índice y no es el reflejo. Y viceversa también, de repente una acción te tira todo el índice, como pasa en el Standard & Poor's en Estados Unidos. Hay 3 o 4 que te están tirando todo, o en el Nasdaq. La FANG, la famosa FANG, de repente te tiras todo el índice. Pero sí, en general, como índice está rangueando, tiene un soporte como en el 4000. ¿Tú puedes poner un cursor? En la vela verde. Más abajo, ahí. Más abajo. Más abajo, abajo. Ahí. 4270, 4280 está ahí en soporte. Está justo en soporte. Un soporte fuerte. 4280. Debería construir precios desde ahí, en el fondo. Y para arriba no tenéis nada. Tenéis hasta los 5000 no tenéis casi resistencia. A ver, sí, tenéis resistencia. 4480, sí, eso lo habíamos conversado. Y tenéis una resistencia grandota. Sí, después, hasta los 5000. Pero está ahí ahora está casi en soporte, en fin. Y no sé, hay grandes presiones tampoco. Es cierto que no hay grandes incentivos. Está barato Chile, tampoco tan barato, pero está barato. Sobre todo por el dólar, por la combinación entre precio activo en peso y depreciación del peso, que no tiene ningún sentido el peso en los niveles ahora, por fundamentales, está barato, muy barato Chile, pero también política, a pesar de ser de lo mejor de la región en calidad de activo, pero
en incertidumbre política finalmente pesa harto. Y los principales inversionistas de Chile son chilenos. Y nosotros tendemos a ver las cosas más negativamente que los extranjeros. O no valen. Los extranjeros yo sí, creo que sí, están. Absolutamente, sí. Bueno, somos más hay pacientes. Más confianza desde afuera. Sí. Sí. Ojalá el otro año agarre una tendencia al índice al alza, que en largo plazo, que ahí podríamos dar de repente, o sea, no recomendaciones ni nada, pero ir viendo, por ejemplo, sectores, ir viendo acciones en sí de cada sector, sería más entretenido, pero yo no sé si la plataforma de consorcio de CC Bolsa deja ese. Yo cuando alguna vez tradeaba en acciones chilenas, tenía un. No sé si era un MetaStock o MetaTrader, no sé qué era, pero tenía una cuestión para hacer análisis técnico súper buena esa página. Ya son tantos años que no sé si todavía la tiene. La voy a buscar. Sí, en CC Bolsa. No sé si todavía la tiene. Donde podía ir ver los sectores, por ejemplo, banca, industriales, construcción inmobiliaria, y te salía el gráfico por sector incluso, y podías ponerle un indicador y todo. Era súper buena. Estoy hablando hace harto tiempo. Y de ahí te iba ahí a la acción del sector. ¿Cuánto te cobraban? ¿Te acordás? Era como. La otra vez me preguntó. No, era de mucho tiempo. Pero era como 0.35. El primer gobierno que está lejos. Pero ahora es como 0.35% ida y vuelta. En el fondo, entrada y salida más un porcentaje nuevo. Sí. O sea, un fee nuevo. Esa, y el primer gobierno de Piñera, en especial después del terremoto. Todo así. Pero están tan baratos los gestores para la gente que quiera invertir. A ver, tal vez esto es súper importante, no son consejos de inversión ni mucho menos, pero hay dos formas de invertir, por ganancia de capital y por dividendo. ¿Okay? La gente más conservadora tiende a preferir los dividendos. Hay gente que, de hecho, los institucionales, las empresas institucionales no tienden a hacer trading de ganancia de capital, como lo entendemos, como lo estamos viendo acá. O sea, va a subir, va a bajar, no le interesa, o sea, le interesa el dividendo. Se van por el yield, ¿no? Pero le interesa el flujo de caja. No le interesa la ganancia de capital, o sea, le interesa, pero su criterio principal es el flujo. Y en ese sentido es otro criterio de inversión. O sea, tú ahí te vas por los que tienen más yield, más dividendos, más pagar dividendos. Y ahora viene una avalancha de dividendos de los que tienen acciones. Anunciaron en el Lemon Inversión, pero ancha de viviendo. Así es que también otro. Era por el tema impositivo también en los dividendos, ¿no? No, el dividendo paga renta, por la ganancia de capital no. Por eso es más atractivo ver la ganancia de capital, porque no, porque claro. Estáis sujetos a. Yo me acuerdo que teníamos. El dividendo sí paga. Exactamente, tenía ese como perdonazo porque eran solo las acciones con alta participación bursátil. No, perdonazo, usted tiene ese incentivo tributario de. Bueno, ese incentivo, yo le decía el perdonazo. Se llama 107 LIR. No, porque tiene. A ver, es bastante justo eso, porque te condonan o no te castigan en el fondo la ganancia capital realizada. En el fondo, que tú liquides las acciones y tomes la ganancia, porque pero tampoco te abonan la pérdida. Por alta participación bursátil, por si acaso. ¿Cómo? Eran solo por acciones con alta participación bursátil. No era, por ejemplo, no sé, un mechazo de Gasco. Por decir cualquier acción, que subía un 100%, no, ¿entendí? Sí, pues está claro, o sea, que tienen participación en bolsa, pero en el fondo es bastante, yo personalmente lo encuentro bastante justo porque no te castigan por las pérdidas, o sea, no te abonan por las pérdidas, no te dan un crédito por las pérdidas de capital, por lo tanto, que no te castiguen por las ganancias de capital. O sea, si te abonaran por las pérdidas de capital, ¿qué te castiguen por las ganancias de capital también, digamos? Si te van a castigar por las ganancias de capital y no te van a abonar las pérdidas, es súper poco atractivo eso. Entonces, no es una clase de activo muy interesante. Sí, yo encuentro justo eso, para mi gusto, en el tema. Y los dividendos también es justo porque es flujo. Es correcto que te lo carguen como renta, que se renta por el flujo. El otro es especulación, básicamente. Y así es que, pero eso, como concepto para los lectores, hay dos formas de ver la inversión, por ganancia de capital, sube o baja la acción, y por dividendo, que es flujo. Hay gente que compra muchas acciones y que se fija en los dividendos, Warren Buffett es uno de ellos. No se fija tanto en la valorización o capitalización, en el flujo, el dividendo. Paga, compra acciones dividenderas. Bueno, y me queda... ¿qué onda? No me está funcionando esto, se me volvió loco.
Era dejar actualizar. La verdad, andar de nuevo, se me volvió loco. Ahí ya, grande, boludo. No se borraron todas las rayitas locas, pero da lo mismo. Cuento corto, este los bonos a 10 años de Chile. Y bueno, yo todavía veo que va con una tendencia al alza. Ahora no ha pasado el 5%. Está la tasa de rentabilidad. Yo hasta la semana pasada vi la... Que también va a ranguear. ¿Ah? Es que no hay ningún incentivo para... Lo mismo, o sea, tienes que esperar las noticias por un lado y por otro, nadie va a entrar. Si hay la posibilidad de liquidación, que yo creo que ya está internalizada la liquidación de un cuarto retiro, yo no creo que eso sea factor todavía. Yo creo que están ahí esperando que se concrete, en el fondo, para entrar a una posible alza de tasa o baja de... Pero los fondos en UF, por ejemplo, los en UF estaban bajando, que es bastante lógico por la inflación. O sea, es lógico que tú quieras refugiarte en bonos de UF. Sobre todo si están positivos. O sea, te dan interés positivo y más encima te protegen contra la inflación, son súper atractivos esos bonos. Pero en general, por eso te digo, estamos en vacaciones, estamos en vacaciones del hemisferio norte y acá también. Estamos en la última gran legislación probablemente es la del cuarto retiro. Y ahí ya entramos en periodo eleccionario, y ahí ya empezamos a ir al ritmo de los candidatos y de la política, en fin, de lo que empiezan a proponer. Uh-huh. Es que eso, las grandes bajadas de bolsa se producen en septiembre-octubre. Sí. No, pero es como la histórica, en el fondo, el 29, el 98, el 87, no, el 80, el 98 fue en julio, en el verano, pero en el periodo como verano y entrada a primavera, en el fondo, cuando empieza la actividad, ahí como que se producen las grandes caídas, así que ojo con eso, pero está muy está en máximo todas las bolsas, ¿no? Estamos en máximo en todo, si es lo complicado de invertir, estamos en máximo en todo, commodity, a lo mejor han corregido un poquitito, pero estamos muy arriba en todo, en bonos, commodity, de moneda, todo, digamos, todo está al máximo. Entonces, está difícil invertir, está difícil ver oportunidades. Para la próxima voy a traer commodities, qué sé yo, petróleo, oro, cobre, no sé si le interesa. Vámonos. O sea, sí. ¿Ah? Es interesante verlo. Pero han visto también como el silencio en general de los grandes jugadores. Encuentro que hace como un año que uno no escucha prácticamente a ningún capitán de industria, de la CPC, digamos, toda esa gente la encuentro muy silente en este momento, ¿eh? Que no da pista de nada, digamos, dejan que la política se haga, ¿cierto? No intervienen para nada. Entonces no sé si ese silencio es bueno o no, pero quizá, o sea, yo encuentro que es mucho menos que antes, mucho menos opinantes, mucho menos presentes, y es algo que llama la atención, por lo menos, ¿eh? que las cosas parecen seguir su curso. Buen punto, sí. Algunas opiniones con respecto al cuarto retiro, pero más que eso, no, sí, es cierto. Ni siquiera, la verdad es que, bueno, sí, que la cosa que no, mejor no sutil, hacerlo. Sutil, etcétera, como claro, operado, porque él tiene que decir algo, pero sí. Y va a tener que decir, bueno, que no conviene, etcétera, pero no se ve, bueno, no sé, a lo mejor es también la atención selectiva, digamos, pero me parece que antes había mucho más señales para bien o para mal de gente absolutamente vigente, digamos. Bueno, ahora el Horst Pullman parece que ya está enfermo y ya no puede opinar como antes, etcétera, pero en general veo una tranquilidad bastante importante cuando uno podía pensar que el destino del país podía necesitar otro tipo de intervención. Pero no, es tranquilidad total, encuentro yo. Entonces, deben estar muy confiados. ¿Quiere decir que
puede ser exactamente, que no estén preocupados, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, porque no, ¿para qué van a arriesgar? Porque obviamente están muy cuestionados, no todos, pero como clase empresarial están muy cuestionados en algunas cosas y, uh-huh. Sí. Y involucrarse en el fondo sin pensar que hay un gran riesgo, probablemente, ¿para qué? Uh-huh. Si pensaran que hay un gran riesgo en el fondo para su empresa, para su estándar de vida o de su familia, etcétera, pues probablemente se involucrarían a riesgo de, uh-huh. del backlash, como dicen los gringos. Pero ahora probablemente piensan que no hay grandes, uh-huh. grandes temas, digamos, yo supongo. O sea, están de vacaciones, claro. están de vacaciones también. A los gringolandia. Sí, todo. Yo creo que están... Está bien. O sea, esta es una etapa, para la exportadora esta suele ser una etapa también de baja. Están como con claro. el mantenimiento y todo ese tipo de cosas en las plantas sí. industriales. Por lo tanto, también pueden estar están como, sí. como pensando en otras cosas. Exactamente, sí. Yo creo que estamos listos, jefa. Saludar a todos los lectores y auditores que nos han aguantado, obviamente, esta transmisión. Ojalá que sea un debate constructivo el tema de derecha e izquierda. Finalmente somos todos parte del país y tenemos múltiples visiones, pero yo creo que legítimamente 99,9% de las personas quiere lo mejor para el país. Tiene distintas visiones de cómo lograrlo, ¿no? Hay que tratar de unirlo lo más posible. Y tratar de apartar a los psicos, ¿no? Por el 0,1% de psicos que eran todo harta, digamos, pero eso fuera. Pero el resto, que tiene diferentes visiones políticas, conservadores, liberales, de izquierda, tratar de unirnos y finalmente de esto salimos juntos, no divididos. ¿No? Sí. Eso. Muy bien. Pues, estimado, un gusto. Igualmente, un saludo a todos. Que estén muy bien. Muy bien, muchas gracias. Just leave it. My is still up there. Going around.